Sunday. Good morning. Welcome to our Spanish Mass this morning at St. Dominic Church. We will begin shortly. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar, ahora sí en la fracción del pan. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Muy buenos días, me hubiera gustado cantar toda la canción, pero no sé el tono de los versos. Estamos ofreciendo esta misa por la intención de José Cuenco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos ahora a confesar nuestros pecados al Señor, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, a los hombres de buena voluntad, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por esta en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura. Vamos a preparar el corazón para escuchar
esta palabra de los Hechos de los apóstoles Pedro y Juan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan, En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que les dieran algo. Entonces Pedro le dijo, «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto, se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la Puerta Hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Responsorial, Salmo responsorial. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonces, en su honor, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor, engorriusquezcanse y siéntense feliz en que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza para Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro,
Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: "De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón". Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Hoy es miércoles de la semana de Pascua. Y tenemos la dicha de oír este evangelio tan hermoso de los dos discípulos. Uno se llamaba Cleopas. Creo que su mamá, María, madre de Cleopas, estaba con María Magdalena cuando fueron al sepulcro. Bueno, Cleopas y otro discípulo. Bueno, fue el mismo día de la resurrección. El tercer día después de la crucifixión y la muerte y sepultura de Jesucristo. Y ellos esperaban que Él fuera el libertador de Israel. Bueno, Jesús nos ha enseñado a rezar: "Hágase tu voluntad, Padre nuestro, hágase tu voluntad". La voluntad de Dios por toda su creación y por todos nosotros en la imagen del Padre y reflejando Jesucristo, el amor del Hijo hacia el Padre. La voluntad de Dios es más grande que nosotros podemos imaginar. El lisiado, el hombre pobre pidiendo limosna y no podía caminar ni nada, y tenían que llevarlo a la puerta del templo, junto a la puerta llamada Hermosa, y ahí pedía limosna y quería unas monedas. Estaba pidiendo dinero, pero San Pedro y San Juan, esto pasa después, más que 50 días después de la resurrección, y ya vino el Espíritu Santo, día de Pentecostés, y ellos están transformados. Y ellos no tienen ni oro ni plata, pero sí pueden decir: "Levántate en el nombre de Jesucristo Nazareno". La voluntad de Dios es más grande que nosotros podamos imaginar. Y no les da las moneditas, pero sí les da algo mucho más grande, una transformación. Y inmediatamente se pone de pie y entra en el templo brincando, bailando y alabando a Dios. Su corazón lleno, porque algo que transformó toda su vida. Y claro, quiere alabar a Dios. Los discípulos en camino a Emaús, el mismo día de la resurrección, ellos están tristes porque querían que Jesús fuera el libertador de Israel. Librar Israel de los romanos odiados, los soldados,
los ejércitos, todos los que oprimían a Jerusalén y Israel. Israel está ya harto de estar bajo la dominación de pueblos más grandes y quiere ser librado. Y piensan que Jesús va a ser ese libertador. Pero Dios tiene una visión más grande. Dios ve una transformación del mundo, que los corazones duros que ni entienden las palabras de Moisés y todos los profetas acerca del Mesías y del Salvador de Israel y de todo el mundo, que Dios ve algo más grande. Es nuestra liberación de nuestras limitaciones, de nuestras angustias, nuestras depresiones, nuestros miedos, todo lo que nos tiene atado y limitado, y ahí pidiendo, you know, algo pequeño. Dios tiene algo mucho más grande. Y Jesús revela su presencia entre los dos discípulos y revela a nosotros también su cuerpo, su sangre, su presencia, librándonos de nuestros pecados y dándonos el poder de ser hijos e hijas de Dios. Nos ponemos de pie y ahora vamos a rezar. La intención de esta misa es por José Cuenco. Oremos al Señor. Oremos también por nuestro Santo Papa Francisco, por los obispos que nos ayudan a pasar por este tiempo de crisis por todo el mundo. Estén firmes en la fe que nos ha librado y ha salvado el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te damos estas intenciones. Te pedimos por ayuda en nuestras familias, que haya concordia, comprensión, paciencia, respeto y responsabilidad en cada miembro de nuestras familias. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los niños que no pueden ir a escuela, que aprendan a abrir las mentes y aprender y superar y hacer bien en sus estudios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que todavía están sufriendo por el virus, coronavirus, y por los que van a morir hoy y por todos los que han muerto, por sus familias. Y especialmente oremos por las enfermeras, los técnicos, los médicos, los que hacen las cirugías y todos los que se dedican a cuidar de los enfermos, especialmente los enfermos del virus. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Y finalmente vamos a rezar por nuestras necesidades, las necesidades que muchas veces nos atormentan y están muy profundamente enraizado en nuestras almas, y necesitamos ser librados, sanados y transformados. Por estas intenciones que solo Dios conoce, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayúdanos, Dios, seguir tu Hijo, creyendo en su palabra de liberación y salvación, que seamos nosotros creados de nuevo, siempre, cada día, en tu voluntad, y para que gocemos de tu Espíritu Santo y tu vida nueva por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora el ofertorio.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Por el misterio del agua de tu divinidad, tú que quisiste compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida, cáliz de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recíbenos, Señor, humillados y contritos, este sacrificio. Bendito seas, Señor Dios del universo. Ay, perdón. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida. Y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones para este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo
por tu Iglesia Santa y Católica. Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos y fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los reunidos aquí mirando esta misa, Santa Misa, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Le ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Padre, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el Día Santísimo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos y la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, y la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y Juan, y de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta y espiritual y digna de ti, que se convierta en la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre nuestro, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo,
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel y el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de su sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acepta, Señor, también, Señor, a tus hijos, por José Cuenco y todos los que han muerto, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo nuestro Señor, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos
y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. La misa ha terminado, vamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hallelujah.